Bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy aquí ya de nuevo con este álbum tan bonito, tan cookie, tan rosita. Y vamos a empezar haciendo unos pequeños adornos porque tenemos varios. Tenemos de la misma colección, he comprado pegatinas y demás, pero vamos a hacer unos como siempre hacemos en todos los álbumes, con sellitos. Incluso si no tienen suficiente o no tienen esta colección, o solo compraron la colección pero no compraron todo lo que son los adornos, los podríamos hacer nosotros mismos a través de printables, de sellitos o de lo que tuvieran. Vamos a hacer algunos tabs. Yo he utilizado de la colección la hoja que vienen unos 8 tabs aproximadamente. Algunos vienen con algún lettering, es decir, con alguna palabra, como esos dos de arriba, pero esto otro no. Entonces yo quiero agregarle alguna palabra. Se puede hacer directamente con un boli o un rotulador de lettering, o lo podemos hacer más fácil con sellitos. Si no tenemos sellitos, nosotros mismos podemos escribir o los podemos imprimir, o ya apañárnoslas de la manera que queramos. Yo voy a agregar los mismos sellitos, esos son de Lora by Lora también, y voy a poner recuerdos inolvidables. Y voy a utilizar tres tipos de sellos de tres marcas distintas. Estos son de 5 centímetros Chop y es el nuevo de Navidad que se los mostré, que lo compré en la feria de Handmade Sevilla y me encantó, estaba súper ilusionada por usarlo. Voy a hacer un tag muy pequeñito y voy a colocar la palabra Feliz Navidad y la carita con el reno. Además me viene genial para la colección porque esta colección hay una de las páginas que viene como estos cuernitos y me viene súper súper ideal. Le pongo un edger led o un ojal y lo termino de colocar con la ropa dye. Refuerzo un poquito para que no se salga y listo. Tengo uno hecho con los sellitos de Lora by Lora y otros con los de 5 centímetros Chop. Ahora voy a utilizar estos de Gigimond, que también son preciosos, los tengo desde el año pasado. Y mi favorito de todos es este que dice, bueno, dice todo, ¿no? Feliz Navidad, feliz Nochebuena, feliz Año Nuevo, felices Reyes, eso me encanta. Está súper cookie y me gusta mucho, queda muy sencillito. Y luego estos son unos sellitos económicos que voy a aplicarles también con una palabra en español con los sellos de Lora by Lora. Este renito es muy lindo, lo pienso utilizar en alguna tarjetita que les voy a hacer para que vean cómo se pueden utilizar varios sellos haciendo varias tarjetitas. Y como esto va a ser un calendario de Adviento o un también se le llama o diario de Navidad, vamos a hacer todos los numeritos. Y como la Navidad o el mes de diciembre tiene 31 días, hay gente que agrega los 6 primeros días de enero de los Reyes. Yo voy a agregar del 1 al 31 de diciembre. Así que vamos a hacer todos los numeritos. Los pueden imprimir, pueden simplemente en un Word colocar todos los números e imprimirlos en una cartulina o en un folio y luego cortarlos con troqueles o directamente con una tijerita de zigzag, hacer alguna formita, lo que ustedes quieran. También hay colecciones que ya vienen directamente con los numeritos para hacer nuestro calendario de Adviento o podemos hacerlo nosotros mismos con sellitos. Tienen esos sellitos y lo que he hecho es cortar con la Big Shot, con la troqueladora, muchas formitas pequeñitas y he puesto todos los números. Para la primera vamos a utilizar mucha cartulina corrugada en este álbum. No sé, como estaba haciendo todo así muy distinto, muy original, pues se me ocurrió utilizar mucha cartulina corrugada o ondulada para los desplegables. Vamos a utilizar una cartulina de las grandes y la vamos a cortar a 63 por 21 centímetros. Ya viene a lo largo a 63 centímetros, esta que compramos en las librerías, en los bazares y demás. Y luego la vamos a plegar cada 13 centímetros y vamos a hacer una especie de acordeón. Esto lo hemos hecho muchísimas veces en el canal. Lo que pasa es que aquí tienen que tener un poquito más de cuidado porque como es con cartulina corrugada o ondulada, se puede ladear un poco o se puede ir el pliegue o se puede aplastar, entonces hay que tener un poquito más de cuidado, pero es bastante fácil. Además queda mucho más fuerte y nos va a quedar mucho más gordito, que es lo que yo quiero, porque este álbum yo lo quería muy 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 gordito, regordete como el mes de diciembre. Entonces lo que haré será pegar la pequeña solapita que me sobró a la parte de atrás y luego decorar la parte que está lisa, porque la parte corrugada me parece que queda preciosísima así, así que solo le voy a agregar alguno que otro printable o
un sellito o alguna cosita, algún detalle, pero realmente lo que sí taparé por completo, que utilizaré papeles de la colección, será la parte que está lisa. Y corté pues trocitos de 21 centímetros por 13 centímetros. Los corté justo, justo a ras para que no me quedara ningún bordecillo, porque como la parte es lisa y el otro lado es ondulado, yo quería taparlo por completo. Una vez que ya tenga tapada toda la parte lisa, me tiene que quedar algo así. Y ya lo que me queda es poner los numeritos. Aquí voy a agregarle un poquito de fondo, como una especie de banderín para colocarle el numerito, porque el numerito es del mismo color de la base. Y para la parte corrugada, como ven, simplemente estoy agregando nada más el numerito o algún detalle, pero muy poquitica cosa, porque la verdad que ya con la cartulina ondulada ya es más que suficiente decoración. Yo quiero que quede muy blanquito, muy liso, con los colores, pero que sea muy cookie. Y así ha quedado nuestro primer desplegable. Para que se quede totalmente cerrado, podemos utilizar imanes, podemos utilizar una cuerda, podemos utilizar un clip, podemos hacer miles y miles de cosas para cerrarlo. Lo hemos hecho en otros tutoriales. Yo en este lo voy a dejar así porque me gustaba así, la cartulina ondulada me parece preciosísima. Por lo tanto, voy a utilizar también en estos dos, que van a ser dos ventanas, y les voy a enseñar cómo hacer las ventanas ocultas y las ventanas fáciles. Lo enseñé en mi último taller de la Feria Handmade de Sevilla y la verdad que es muy muy sencillito. Vamos a cortar cuatro cartulinas de 15 por 13 centímetros y en el lado que tiene 15 centímetros voy a plegar a 1 centímetro y voy a hacer una especie de solapita. Voy a solamente a colocarle unos bordecitos redondeados y nada más. Vamos a hacer el primero, y el primero lo voy a hacer con que sea oculto, que esta ventana, que la solapa sea oculta. Es muy muy sencillo. Deberían de medir para que quede perfectamente en el centro, pero yo suelo hacer las cosas así un poquito a ojo. Ustedes saben que yo no me complico nada. Y simplemente coloco con mucho cuidado para no cortar el papel y con un cúter bien afilado y una base debajo para no cortar mi mesa, abro una especie de ojal. Este ojal tiene que ser un poquito, es decir, unos 0,2 milímetros a 0,3 milímetros, un poquito más amplio que mi solapita, para que de esta manera me entre perfectamente y no me arruga el papel de base. Voy a pegar primero mi solapa sin aplicar excesivo pegamento porque se me puede arrugar el papel. Tengan en cuenta que yo estoy utilizando unos papeles que no son de la colección, son papeles de los blogs de 180 grados. Ustedes saben que yo tengo un montón de blogs de los de 180 hojas, me han criticado mucho por eso, pero a mí me da exactamente igual. Yo los utilizo porque los tengo y yo creo que todos los materiales hay que utilizarlos, hay que ahorrar, y a mí me funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando en mi encuadernación una base de una cartulina bastante, bastante gordita, es decir, de 340 gramos. La base que yo le agregue va a ser suficiente. Estos son unos papeles de un gramaje muy finito, pero me van perfectamente porque tienen colores básicos y miren, me va perfectamente con los colores de la colección, ahorro papeles de la colección y además me va a hacer un álbum mucho más grande porque me van a sobrar papeles de la colección. Entonces yo intento unir los dos porque los tengo y los voy a utilizar. Si recomiendo comprarlos nada más para esto, pues realmente depende. Si ustedes quieren ampliar las colecciones, cómprense uno de una base básica, que sean de colores básicos para que lo puedan utilizar con todas las colecciones. No para hacer un álbum completo, porque no merece la pena estos álbumes para hacer un álbum completo, pero sí para intentar ahorrar en papeles y para intentar alargar un poquito la colección. No todas las colecciones son de 48 papeles, sino que alguna se nos queda corta y, por ejemplo, yo quería hacer este álbum súper gordito con un montón de desplegables y la colección a lo mejor se me iba a quedar un poquito corta. Por lo tanto, estos papeles funcionan para eso. Si los tienen, utilícenlos, no los tiren ni nada, por favor, utilícenlos. Yo lo he utilizado en las bases, he cortado este papel en la base de mi tarrito y lo he colocado. Para hacer el desplegable de la otra forma, simplemente es pegar directamente la solapita a la base, como estoy haciendo, y luego lo podemos tapar con un trocito de cartulina. Estas dos maneras son las dos maneras más fáciles de hacer las ventanas, una manera oculta y otra manera que no sea tan oculta.
¿Cuál les recomiendo? La que ustedes quieran. Yo suelo hacer la más fácil porque luego le coloco un trocito de cartulina en la base y listo. Aquí estoy utilizando otra hojita de los blocs de 180 gramos. Como ven, funciona perfectamente, queda genial y a mí me va bien. Yo recomiendo lo que a mí me va bien. Por favor, dejar de criticar tanto porque no es necesario. Esto es un mundo muy bonito para estar en esas cosas. Y cambiando de tema, vamos a seguir. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer una especie de desplegables y de unas solapitas súper bonitas que me ilusioné mucho en hacerlas porque es una troqueladora que tenía y me gusta un montón. Es una especie de blonda, la utilizo mucho para las mesas dulces. Corté una cartulina craft y la corté a la mitad. De esta manera hago una especie de bisagra, una bisagra que es súper sencilla. De hecho lo estoy haciendo a cámara normal y es súper rapidito de hacer. Esto podría agregar todas las que yo quisiera. En este caso estoy haciendo dos, pero podría hacer cuatro, seis y colocarlas así de manera aleatoria en la hoja y hacer muchísimas bisagritas y colocar varias hojitas. Estas hojitas son de la colección y voy a solamente aplicar los bordes a los que me va a quedar externo. Voy a usar dos, pero podría agregar muchísimas más. Y lo que haré simplemente es pegar la mitad del círculo a la base del álbum y la otra mitad del círculo a la cartulina y hago una especie de bisagra. Me encanta el efecto que hace porque además de ser muy fácil, queda muy bien y el efecto del papel craft con estos colores tan vivos me gusta muchísimo. Pueden hacerla escondida por la parte de atrás, pero yo como a mí me gusta mi blonda, voy a hacer que se vea. Me gusta el efecto y por lo tanto la voy a poner por delante. Y nos queda de esta manera. Voy a hacer lo mismo del otro lado. En el número 15 lo que hice fue agregar un tab de la colección que es súper bonito, de un color así muy muy clarito, y le agregué pegamento en uno de sus laterales y en el inferior para hacer una especie de bolsillo. De esta manera puedo introducir la foto, una foto por ejemplo vertical, introducirla como una especie de sobre o ponerla por debajo. Estoy haciendo lo mismo del otro lado. Yo podría agregar dos circulitos más, uno arriba, uno abajo, otro en el centro y hacer muchísimas más solapitas. Tengan en cuenta que tienen que quedar las dos al mismo ángulo si yo quiero que me queden las dos escondidas. Por lo tanto, voy a medir antes de pegar. Y listo, nos quedan así dos especies de ventanas con dos bisagras súper súper bonitas. Voy a terminar de colocar unos numeritos. Y listo. Los numeritos me han gustado mucho porque fueron muy sencillitos de hacer. Los hice con troqueles pequeñitos, pequeñitos de la Beach Shop. Y utilicé tres distintos. Uno que tiene como una especie de blonda, un circular y otra especie como de filigrana. Y aquí voy a agregar muchas fotos porque estos días no creo que haga nada así muy especial. Así que con una fotito me basta. Para los que no sepan lo que es un calendario de Adviento, o yo creo que todos lo sabemos, pero bueno, yo se los voy a explicar, es una especie de calendario de todo diciembre en donde yo voy a ir colocando una foto de mi día a día en diciembre. Vamos a terminar esta decoración el domingo. Un beso grande, grandísimo y nos vemos el domingo.